Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar online. Vamos a esperar unos minutos todavía, a ver si, porque veo que van entrando poco a poco más personas al webinar. Vamos a ver, vamos a darles un poquito de tiempo a los demás. Quizás tienen algunos algún problema a la hora de conectarse y comenzamos enseguida. Queréis, podéis ir escribiendo en el chat de dónde venís, cada uno de vosotros, desde dónde seguís nuestro webinar online. Me haría mucha ilusión ver desde qué países estáis o asistís a nuestros webinarios. Bueno, ya hemos esperado unos minutos, han entrado bastantes personas más, veo que el tema parece interesante, ya que poco a poco os vais... Ah, el chat está cerrado para los... Me decís que el chat está cerrado para los participantes y que está desactivada, vale. Luego nos ocuparemos de ello, perdonadme. En primer lugar, daros las gracias a todos y la bienvenida a este webinar de hoy, de esta tarde. En segundo lugar, comentaros que en este caso no está Alfonso, el director de Translastars, aquí para llevar a cabo todo esto de la técnica que hay detrás. Por lo tanto, espero que dentro de unos minutos se conecte y pueda abriros la función del chat y demás. Quizás voy a comentar, ya que normalmente eso suele ser algo que hace Alfonso, pero voy a comenzar con una presentación, ya que me ha dicho que en este caso lo haga yo por él. Lo cual no es que me guste mucho, lógicamente, porque uno no quiere presentarse a sí mismo. En primer lugar, daros la bienvenida, daros las buenas tardes, encantada de teneros aquí en este webinario online en cooperación, o que lo hace en cooperación Translastars y Prosodia Translations. Translastars, como todos sabéis, es una plataforma de formación para profesionales de la traducción, y Prosodia Translations es una agencia, empresa de traducción y de servicios lingüísticos, y bueno, pues aquí os invito a visitar nuestra página web. Yo personalmente soy Lorena Muñoz Izarra, profesora titular de la Universidad de Viena, de la Facultad de Traducción e Interpretación. Además, soy también lectora en la universidad, lectora académica en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich, y bueno, pues directora académica de Prosodia Translations. Comentaros que el tema, ya que voy a empezar ya a compartir pantalla con vosotros. El tema de hoy, o el tema que vamos a tratar hoy, son los fundamentos básicos de la traducción de textos de especialidad. Habíamos puesto alemán-español, aunque en realidad, porque esa es mi especialidad de lenguas, mi combinación de lenguas, pero en realidad, como creo que había varias personas, o me comentó ya Alfonso de Translastars, que iba a haber bastantes personas que no tenían esta combinación de lenguas, pues al final lo he dejado bastante... Lo he dejado bastante abierto para, es decir, no he puesto ningún ejemplo en concreto ahora de alemán-español para que pueda servir para todos. ¿Alguien ha levantado la mano? Emily, estoy viendo que has levantado la mano. No sé si quieres decir algo, puedes encender el micrófono
porque por desgracia yo no tengo todas las funciones y no puedo, parece ser que no puedo encender la función del chat, así que bueno, no sé, creo que has bajado ahora la mano. Si alguien quiere decir algo, lógicamente, es decir, si tenéis preguntas, sí que os pediría que esperaseis hasta el final, pero si sucede algo, pues lógicamente podéis durante la presentación levantar la mano y con mucho gusto contestaré a las preguntas que tengáis. Comentaros que este curso de hoy, este webinario online, va a tratar de los fundamentos básicos de la traducción de los textos de especialidad, de los textos de especialidad en general, y bueno, va a ser un webinario pues eso, que va a concentrarse en esos fundamentos que se necesitan, es decir, esos conocimientos que se necesitan o cuáles son los pasos también que se van a dar o que se deberían dar a la hora de traducir los textos de especialidad. Le había prometido a Alfonso que más o menos duraría una hora y cuarto, así que vamos a ver si consigo quedarme en esos 60-70 minutos. Aparte de eso, comentaros un poco cuáles son los temas que vamos a ver esta tarde, es decir, en qué fundamentos básicos nos vamos a centrar, y vamos a comenzar hoy hablando un poco de lo que es traducir, de lo que se supone que es la traducción desde el punto de vista también de la definición teórica, y cuáles son las prácticas, las buenas prácticas, ¿no?, de la traducción, qué es eso de traducir y qué es la traducción en la práctica, no solamente las buenas prácticas, sino también qué es traducir en la práctica, ¿no? Es decir, vamos a pasar un poco, no vamos a ser, o no voy a intentar ser lo menos teórica posible, poner varios ejemplos también sacados de la práctica para que podáis haceros también una idea de lo que significa el trabajo del traductor, de lo que significa el traducir el día a día, es decir, la práctica de la traducción. Después voy a hablaros de la lengua especializada o de la lengua de especialidad, es decir, cuáles son las diferencias entre la lengua y el lenguaje común, qué es la lengua especializada y qué es lo que tienen en común también la lengua especializada y el lenguaje común. Después vamos a hablar, lógicamente, de la funcionalidad de la traducción, uno de los aspectos más importantes y que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de traducir. Y voy a intentar explicar también la diferencia que hay entre los problemas y las dificultades de la traducción. Algo también muy interesante desde el punto de vista de la traducción, porque lógicamente, perdonadme, me acabo de pasar de página. Porque lógicamente no es lo mismo tener un problema que tener una dificultad. Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver lo uno con lo otro, cuáles son esas diferencias y cómo podemos solventar tanto los problemas como esas dificultades que nos pueden ir surgiendo a la hora de realizar el trabajo. Igualmente, vamos a hablar después al final de esas estrategias de traducción y qué es lo que se supone que nosotros como traductores podemos hacer para solventar esos problemas o para arreglar esas dificultades que nos podamos encontrar a la hora de traducir un texto. Vamos a comenzar entonces con desde el punto de vista aquí teórico, y aquí sí que me gustaría de alguna manera, me hubiese gustado estar en una clase presencial en la que pudiésemos hablar, en la que pudiésemos discutir sobre las diferentes definiciones que hay de la traducción, es decir, cómo lo ven los teóricos, cómo lo vemos nosotros, los que estamos a pie de cañón, los que estamos todo el día traduciendo. Y cómo lo ven las personas que quizás están comenzando, ¿no? Están dando ahora sus primeros pasos en este ámbito de la traducción. Una de las definiciones de la traducción que más me gusta es esta que dice que la traducción es un proceso comunicativo que tiene lugar en un contexto social determinado. Y os voy a explicar un poco también por qué me gusta. Yo creo, quiero decir, por qué me gusta desde el punto de vista de que yo creo que queda en el clavo, ¿no? Porque muchas veces se tiene la impresión de que la traducción es simplemente pasar información, ¿no? O pasar, ya no información, sino incluso palabras, como que fuesen unas piezas de un puzzle o como que fuese unas piezas de Lego, y pasarlas de una lengua a otra, intercambiar, por así decir, una palabra por otra,
Y bueno, sobre todo los legos, los que no piensan en todos los factores que puede tener, o que, por así decirlo, todos los factores que nos aparecen o que pueden tener una influencia en el ámbito de la traducción, en el trabajo que realizamos día a día, pues claro, para ellos muchas veces es precisamente la traducción eso, ¿no? Un intercambio de palabras, el buscar en un diccionario el significado de una palabra concreta, para intercambiarla por otra. Y en realidad la traducción se aleja muchísimo de eso, porque prácticamente eso es lo último o el último paso, casi el último paso que da el traductor a la hora de traducir. O sea, lo primero de todo es tener en cuenta que nos encontramos como traductores dentro de un proceso comunicativo. Es decir, que lo que se nos quiere comunicar en el texto original, en el texto de partida, en el texto base, es precisamente lo que tenemos que transmitir o transportar a ese texto meta. Y en ese proceso comunicativo hay muchos factores que entran a formar parte del juego, ¿no? Muchas cartas que hay que mezclar, porque no se nos debe olvidar que la comunicación sin contexto no existe. Es decir, toda comunicación tiene siempre un contexto, toda comunicación tiene siempre una finalidad y toda comunicación es siempre un proceso. Independientemente de si estamos hablando ahora del discurso oral o desde el discurso escrito. Es decir, lo mismo sucede también en la interpretación, en este caso en el discurso oral. Por tanto, proceso comunicativo tenemos sí o sí, porque cuando estamos comunicando, estamos intercambiándonos información dentro de un contexto social a través de una lengua y a través de un medio. Y cuando estamos traduciendo, lo que hacemos es pasar ese proceso comunicativo que se encuentra de ese contexto social determinado a otra lengua, a la lengua meta, por así decirlo. Y esa lengua meta, lógicamente, así como ese proceso comunicativo, tiene sus propias características que muchas veces no tienen nada que ver con las características que tienen la lengua meta o ese contexto social. Las características nos podemos encontrar en ese proceso comunicativo y contexto social en la lengua de partida. Por lo tanto, como decía al principio, es una de las definiciones que más me gustan, porque explica muy bien qué es lo que es la comunicación en sí. Es decir, por qué nos comunicamos, cómo nos comunicamos, y que no se nos debe olvidar que siempre que nos comunicamos, esa comunicación tiene una función, tiene una meta y está dentro de un contexto social determinado. Y ese contexto social determinado, o por así decirlo, los dos contextos sociales, en la lengua de partida y en la lengua meta, son los contextos sociales que, como buen traductor o como traductor profesional, tenemos que tener. Es entonces lo que necesito como traductor. Como traductor, muchas veces, como siempre digo y explico a veces también a mis alumnos en clase, muchas veces se tiene la impresión de que con saber la lengua o con saber la lengua a la que se va a traducir es suficiente. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que solamente por el hecho de hablar varias lenguas alguien ha venido y nos ha dicho: tú que hablas muchas lenguas, tú que hablas inglés, tú que hablas francés, tú que has estado en Rusia, en Chequia, en Italia, en Francia, tradúceme esto o léemelo y dime de qué va? Bueno, pues como traductor, lógicamente, no solamente necesito esos conocimientos, buenos conocimientos. Y aquí me gusta también hacer hincapié en, cuando digo conocimientos, aquí pone conocimientos de la lengua, pero en realidad lo que necesitamos son conocimientos de las lenguas. Muchas veces se nos olvida... el hecho de que lo que necesitamos también es prepararnos no solamente en la lengua de partida, es decir, en nuestra lengua A, sino también en las otras lenguas. Y muchas veces pensamos que solamente por habernos preparado en nuestra lengua B o nuestra lengua C, o acaso si tenemos más lenguas C, no tenemos que seguir preparándonos o no tenemos que seguir formándonos en nuestra lengua materna. Me gustaría, parece ser que se me ha ido la imagen. ¿Podría alguien quizás encender el micrófono y decirme
Si me estáis viendo todos, ¿os ha ido la conexión? Se ve todo bien. Se ve todo bien, vale, muchísimas gracias. Es que se me ha ido la imagen y no sabía si estabais. Muchísimas gracias por el comentario. En caso de que pasase algo, por favor, podéis escribirme, en caso de que se corte la conexión, escribid un correo electrónico a Prosodia para que pueda reiniciarla de nuevo. O en caso de que Alfonso ya esté aquí, pues podéis comunicárselo a Alfonso. Sí, estoy por aquí. Ah, estás por aquí ya, perdona, sí, sí. Alfonso. No había recordado. Y además también, también tienen habilitado ya el chat, que no estaba habilitado. Vale. O sea, que si quieren Perfecto, pues muchas gracias. Continúo entonces. Como decía, esos conocimientos que pone aquí, conocimientos de la lengua, a mí me gustaría casi ampliarlo y decir que lo que necesitamos son conocimientos de las lenguas, ¿vale? O sea, muchas veces, y eso se lo repito también a todos mis oyentes y a todos mis alumnos, que no se os olvide nunca que necesitamos también seguir trabajando en nuestra lengua A, en nuestra lengua de trabajo. Muchas veces la dejamos ahí un poquito olvidada. Pero como decía antes, como traductor no solamente necesito tener conocimientos en una o varias lenguas, sino que obligatoriamente para poder, y es lo que veíamos antes, ¿no? Para poder encontrarnos dentro de ese contexto social y de ese proceso comunicativo en otra lengua, necesitamos también conocimientos del mundo intralingüístico de ambas culturas. Es decir, necesitamos conocimientos culturales y necesitamos conocimientos que vayan un poco más allá. Es decir, esos conocimientos sociolingüísticos. Esto es importantísimo. Saber cuándo se puede utilizar una expresión, cuándo se puede utilizar una palabra en un contexto concreto y en otro quizás no. Saber cómo transmitir cierta información dentro de ese contexto que tenemos social y comunicativo, cómo transmitir esa comunicación a la otra lengua sin que haya interrupciones, es decir, con una equivalencia, ¿no? Con una equivalencia que en este caso, no voy a decir equivalencia desde el punto de vista lingüístico o semántico, pero sí una equivalencia por lo menos cultural y sociológica, al final tiene que estar presente en ese texto final que vamos a producir en la lengua meta. ¿Pero qué es traducir en la práctica, ¿no? Eso es un poco la teoría, eso es lo que nos dicen. Si quieres convertirte en traductor, tienes que ponerte a estudiar lenguas. Tienes, lógicamente, que tener un nivel muy alto de lenguas, como yo os decía, también unos conocimientos culturales, sociolingüísticos, pragmáticos, etcétera, etcétera. Es decir, hay que saber también moverse en la cultura de la lengua meta. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero, ¿qué es traducir en la práctica? Es decir, cuando estamos delante de un texto, y sobre todo cuando estamos delante de un texto de especialidad, desde el punto de vista del traductor, no se nos debe olvidar nunca antes de ponernos, o sea, es decir, antes de que pensemos, antes de que nos metamos de lleno en el contenido del texto de especialidad, antes de que nos metamos a analizar ese texto, antes de que hagamos un vaciado terminológico, una creación de un glosario, etcétera, etcétera, cosas que luego voy a comentar. Como buen traductor en la práctica, no se nos debe olvidar nunca que traducir es un proceso. Es decir, traducir es un proceso, ¿por qué? Porque es algo como crear, como en una fábrica. Yo meto en una máquina un texto original y al final soy yo la máquina, es decir, es mi trabajo, son mis cualificaciones, mis cualidades, mi experiencia, etcétera, etcétera, mis conocimientos, lo que hacen que a través de ese proceso al final salga de ahí un texto meta además profesional. Por lo tanto, ese proceso es un proceso de transformación, porque, y esto yo también y suelo siempre poner ejemplos de lo que yo les comento a mis alumnos en tanto en los webinarios como en la universidad, estoy transformando. ¿Y por qué estoy transformando? Porque cuando yo tengo un texto de partida, un texto de origen, lo que hago es analizar. Primero, analizo el texto, analizo el contenido, analizo la estructura, analizo la información que me está dando el texto, analizo la función comunicativa de ese texto y, sobre todo, me tengo también que pensar
para quién es ese texto, es decir, cuál es esa finalidad, es decir, para quién desde el punto de vista del público meta y el para qué estoy traduciendo o translatiendo, ¿no? Es esa palabra también que se nos queda en español a veces un poco colgada, ¿no? Es translation en inglés y es translatien en alemán, que se nos queda en español un poco como nosotros tenemos ahí la traducción, pero nos falta un poco una palabra, ¿no? que de alguna manera defina un poquito más, de manera más concreta, lo que significa la traducción o este proceso de transformación. Y al hacer ese proceso de transformación y todos esos análisis que estoy haciendo con anterioridad, y cuando yo me pienso la finalidad comunicativa del texto y el público meta, entonces ahí empieza el proceso de esa transformación. ¿Por qué? Porque yo tengo que traspasar, por así decirlo, la información que está en la lengua de partida a la lengua meta. Y eso es un proceso de transformación, porque yo no puedo coger, como habíamos dicho antes, como que fuese un puzzle, y este puzzle lo tengo aquí en A y lo paso a B, y el puzzle es el mismo, el contenido es el mismo, la información es el mismo, el contexto es el mismo, etcétera, etcétera. Eso así no funciona. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar, reformular. Transformar y reformular no significa que yo como traductor pueda cambiar a mi libre albedrío la información y el contenido de ese texto de partida. Lógicamente no puedo. No puedo, sin hablarlo lógicamente con anterioridad, con la persona que me ha dado el encargo, sin tener un motivo, una razón, ya sea cultural, ya sea lingüística, ya sea de contenido, ya sea a veces de espacio, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, tengo que saber reformular desde el punto de vista de, como bien decía, del contenido, de la información, del contexto, del texto meta, del público meta y, sobre todo, porque yo en el texto de partida tengo una tipología textual concreta, con unas características concretas. Es decir, imaginaros que tengo que hacer una traducción de un texto informativo X. Estamos hablando hoy de los fundamentos de la traducción de especialidad. Por lo tanto, nos imaginamos que tenemos delante un encargo de traducción de un texto informativo de un texto técnico, por ejemplo, ¿no? Un texto técnico, médico o jurídico. Esa tipología textual, partiendo de la base de que, por ejemplo, el texto original está en alemán o está en inglés, tiene unas características lingüísticas, sociolingüísticas, semánticas, terminológicas, etcétera, completamente diferentes a las características que tienen ese tipo de textos, es decir, los textos informativos, en este caso en español, si como traductor voy a traducir al español. Por eso, yo tengo que transformar y remoldear, reformular para que, aun así, y aunque esté transmitiendo la misma información en el mismo contexto y al mismo público meta, haya un proceso también de equivalencia. Por eso pasamos aquí al tercer proceso, ¿no? Este proceso de equivalencia. Es decir, en esa transformación y en esa reformulación, e incluso en ese proceso de verbalización textual, ¿ya? Que muchas veces tenemos también que hacer, es decir, en el texto o en un texto nos encontramos muchas veces con cosas entre líneas, o incluso nos podemos encontrar con fotos, con imágenes, con gráficas, con colores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos también, no solamente en ese proceso de transformación y de reformulación, también estamos verbalizando, ¿no? Es un proceso también de verbalización textual. Y dentro de esos procesos aparece también el proceso de la equivalencia. Es decir, ¿cómo hago yo que a través de esa transformación y de esa reformulación, aún así, o ese texto meta, ese texto final, haya pasado por un proceso también de equivalencia? Es decir, que el texto de partida y el texto meta sean equivalentes, sobre todo desde el punto de vista de la información,
desde el punto de vista del público meta, es decir, al público en que va dirigido, dependiendo de al público que vaya dirigido, también las características de esa tipología textual, las características lingüísticas son diferentes, las características semánticas probablemente también, no es lo mismo redactar o traducir, perdón, un texto de especialidad médica, por ejemplo, para público lego en una revista lego que en una revista especializada de médicos, ¿no? Y lo mismo sucede con un texto jurídico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí vemos que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por eso, ese proceso de equivalencia es ese proceso que al final al final del proceso de traducción, ese proceso de transformación y de reformulación, tengo también que dejar pasar, ¿no? O sea, tengo que dejar también pasarlo por esa maquinaria mía como traductor, ¿no? Tengo que mirar a ver dónde se encuentra esa equivalencia, hasta qué punto yo puedo decir que existe una equivalencia entre el texto original y el texto meta. Y en realidad es eso lo que es traducir en la práctica, es decir, lo que veíamos también antes en esa definición, es cómo pasar esa información de una lengua y un contexto, es decir, con lengua, a lengua me refiero a una situación comunicativa en un contexto social comunicativo concreto, a la otra lengua. Y ahí es cuando entra en juego los conocimientos que nosotros tenemos como traductores para poder llevar a cabo todo ese proceso que es la traducción. Para ser un buen profesional de la traducción de especialidad, hay que saber también lo que es la lengua especializada o lengua de especialidad. Y hay que saber también que la lengua de especialidad ofrece lógicamente variables muy concretas. Es decir, dependiendo de la temática o del campo en el que nos vayamos a encontrar, o en el que vayamos a trabajar, ofrece unas variables, es decir, unas características, sin ir más lejos de la terminología en el ámbito de la técnica es completamente diferente a la del ámbito de la economía, de la medicina, de, bueno, en fin, cualquier otro, de la biología, cualquier tema que vayamos a tratar. Por lo tanto, dependiendo de la temática, dependiendo del campo de especialidad en el que vayamos a trabajar, hay variables, ¿no? Es decir, hay palabras, incluso nos podemos encontrar con palabras, con unidades terminológicas, con terminología, que dependiendo de el ámbito en el que vayamos a trabajar, pueden tener un significado. Es decir, la misma palabra, la misma unidad terminológica puede incluso en diferentes ámbitos, en diferentes temáticas, tener unas definiciones diferentes, unos usos diferentes, unas colocaciones diferentes, ¿no? Lógicamente, el contexto, también dependiendo del contexto, la lengua de especialidad varía. Como decía antes, no es lo mismo traducir un texto médico en el ámbito lego que en el ámbito de especialidad. Los interlocutores, el público meta, varía también esa lengua de especialidad, hace que la lengua de especialidad sea mayor o menor, es decir, el grado de especialidad, por así decirlo, en ese ámbito sea mayor o menor. Cuanta más terminología, más especializada es la lengua, es decir, mayor grado de especialización nos vamos a encontrar. Eso es lo que, por así decirlo, tienen en común las lenguas de especialidad, ¿no? O sea, hablo de lenguas de especialidad partiendo de la base de que, bueno, lo dividimos en diferentes temáticas y en diferentes contextos. Pero la lengua de especialidad también comparte, lógicamente, con la lengua común, es decir, con la lengua que nosotros utilizamos todos los días en nuestra comunicación, en diferentes registros, comparte, entre otras, la sintaxis, la estructura de la lengua en sí, la morfología, la semántica, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros no tuviésemos unos conocimientos lingüísticos de la estructura del lenguaje, de la sintaxis, de la morfología, de la semántica, de las características de los textos, ¿no? La cohesión, la coherencia, etcétera, etcétera, no seríamos tampoco capaces de poder realizar una traducción, por muy buenos que fuesen nuestros conocimientos de la otra lengua, ¿no? Lógicamente, esto es algo que es completamente utópico, porque nosotros cuando hablamos y cuando aprendemos o adquirimos una lengua, no aprendemos nuestra lengua materna, no la aprendemos, sino que la adquirimos. Cuando adquirimos nuestra lengua materna, lógicamente, en ese paquete, por así decirlo, en esos primeros años, lo que hacemos es aprender las estructuras de nuestra lengua, de nuestras lenguas maternas, para todos aquellos que sean bilingües,
de la sintaxis, la morfología, la semántica y, lógicamente, también esos conocimientos a los que yo les doy tanta importancia, que son los sociolingüísticos, los pragmáticos, etcétera, etcétera. Es decir, cuándo utilizar, en qué contexto, qué palabra, qué expresión. Incluso aquí también entra muchísimo en juego la entonación. Esto es un tema muy importante del que se habla mucho también en la universidad, la entonación, la prosodia, dentro de o para los especialistas en la interpretación. Y yo creo que esto a veces se olvida o se deja un poco de lado, porque una de las primeras cosas que nos llama la atención cuando escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, nuestra lengua materna, cuando escuchamos a un extranjero, es decir, una persona que no tiene nuestra lengua materna, cuando escuchamos nuestra lengua nos damos cuenta de que, entre otras, no solamente es la pronunciación lo que quizás nos puede llamar la atención, sino la entonación de las oraciones, ¿no? Muchas veces hablamos una lengua extranjera con la entonación de nuestra propia lengua. Esto solamente ha sido un pequeño pie de página para comentaros lo que tienen en común y lo que tienen o lo que se diferencia la lengua común con la lengua de especialidad, que es con la que los traductores de textos de especialidad pues trabajan todos los días. Sí, perdón. Vale. ¿Son entonces esos posibles problemas o dificultades de la traducción? Os había comentado al principio que iba a hacer una, o que os iba a explicar cuáles eran las diferencias entre los problemas y las dificultades. Muchas veces llamamos problema generalmente, ¿no? En la vida cotidiana también le llamamos problema a todo, ¿no? Todo lo que nos parece, todo lo que es una piedra que nos encontramos en el camino, que nos pone cierta dificultad, lo llamamos problema, sin a veces pensar que hay una diferencia también. Es decir, los problemas se pueden solventar y las dificultades hay que ver cómo arreglarlas, ¿no? Cuando hablamos de la traducción, también diferenciamos entre los problemas y las dificultades. Los problemas son aquellos que son intrínsecos del discurso de especialidad. Es decir, dependiendo del ámbito en el que yo me esté centrando, lo que yo esté traduciendo, si estoy traduciendo en el ámbito de la técnica, si estoy traduciendo en el ámbito de la medicina, si estoy traduciendo en el ámbito en el ámbito jurídico, en el ámbito del marketing y la publicidad, turístico, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con problemas, pero no solamente lingüísticos desde el punto de vista de la semántica, sino también con otros muchos problemas, como pueden ser, pues, yo qué sé, problemas históricos, por ejemplo, si hago referencia a las traducciones turísticas, problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de conocimientos específicos del ámbito, etcétera, etcétera. Y esos problemas son diferentes a las dificultades que yo puedo tener como traducción desde el punto de vista del contexto del encargo de traducción que me van a dar a mí y de las competencias que yo tenga como traductor. Es decir, aquí hay cosas que dependen de mí. Hay cosas que dependen de la persona que me ha dado el encargo de traducción y hay cosas que dependen del discurso o del ámbito en el que yo voy a traducir o en el que yo me voy a mover durante esa traducción. Vaya, ahora no me pasa. Ahora. ¿Qué sucede con esos problemas de la traducción? Es decir, esos que son intrínsecos al discurso de especialidad. Nos podemos encontrar con problemas pragmáticos, ¿no? Problemas pragmáticos que son los relacionados, por ejemplo, con los factores extratextuales. Todo eso que no está en el texto, todo eso que está entre líneas, todo eso que deberían ser pues conocimientos que yo tengo desde el punto de vista del uso de ciertas convenciones lingüísticas, de ciertas convenciones en el ámbito en concreto, etcétera, etcétera. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de las convenciones sería un tema también muy interesante para hacer otro webinario, porque muchas veces se olvida, ¿no? ¿Qué es la convención o qué convenciones son interesantes o absolutamente importantes para nosotros como traductores. Pero eso sería ya otro tema.
Otro de los problemas que nos podemos encontrar intrínsecos al discurso de especialidad serían los culturales, ¿no? Es decir, como os decía antes, esos conocimientos culturales que tiene que tener todo traductor profesional relacionados con las diferencias respecto a las normas y a las convenciones culturales de cada una de las lenguas, ¿eh? Porque estos conocimientos hay que tenerlos no solamente en la lengua meta, sino también en nuestra propia lengua. Muchas veces nosotros tenemos la impresión de que dentro de la cultura de nuestra lengua, nosotros, porque es nuestra cultura, porque hemos sido socializados en esa cultura, porque hablamos esa lengua, tenemos conocimientos culturales suficientemente amplios, pero en cuanto nos ponemos a traducir un texto de especialidad, vemos que una cosa es tener unas convenciones, unos conocimientos sobre convenciones respecto a las normas en un ámbito que en otro. Por lo tanto, muchas veces, y nosotros como traductores, yo también siempre lo digo, no somos especialistas en todos los ámbitos. Nosotros somos especialistas en la traducción, somos especialistas lingüísticos, somos especialistas en todo lo que tiene que ver con ese proceso. Pero ninguno de nosotros es médico, ninguno de nosotros es ingeniero, ninguno de nosotros es juez ni es abogado. Nosotros lo que hacemos es trabajar en cada uno de esos ámbitos. Por lo tanto, necesitamos esos conocimientos, no solamente pragmáticos, culturales, sino también lingüísticos, ¿no? Todos los que están también relacionados con las diferencias estructurales, ¿no? Esa estructura que veíamos antes de la lengua, tanto de la lengua de especialidad como de la lengua común. ¿Cuáles son esas diferencias que nos encontramos en la lengua de especialidad y la lengua común? Entre el léxico, entre la sintaxis, entre la prosodia, por ejemplo, en el ámbito de la interpretación, ¿no? En la terminología, etcétera, etcétera. Aquí también nos podemos encontrar con problemas. Estos tipos de problemas son absolutamente posibles de resolver, ¿no? Es decir, tanto los pragmáticos como los culturales, como los lingüísticos, como los específicos, que son todos los relacionados con los neologismos, juegos de palabras, figuras retóricas, pragmáticos también, en cuanto a pragmático lingüístico, etcétera, etcétera. Aquí sí que podemos decir, en este caso podemos decir, tengo un problema cultural, aquí no, yo no entiendo de este ámbito, tengo un problema lingüístico, lo tengo que solventar, tengo un problema específico con un neologismo, con un juego de palabras, con una expresión, con un dialecto, pero todo esto es posible de arreglar. Es decir, son problemas y por eso se le llama problemas, porque los problemas tienen una solución y lo que tenemos que hacer es meternos de lleno en ese discurso de especialidad en concreto y buscar nosotros como buenos y profesionales traductores las soluciones a esos problemas. Las dificultades de la traducción tienen que ver, como decía antes, con, por una parte, los conocimientos o las capacidades del traductor y, por otra parte, con el encargo que recibimos. Las dos cosas, lógicamente, son también solventables, es decir, nosotros como traductor, si nosotros vemos que no tenemos suficientes conocimientos en un ámbito específico, en la comunicación, en la lengua, si no hemos recibido suficiente información por parte de la persona que nos ha hecho el encargo de traducción, si vemos que nuestro nivel de la lengua no es suficiente como para poder realizar una traducción de especialidad, etcétera, etcétera, entonces aquí está en nuestra mano arreglar estas dificultades para poder realizar ese encargo de traducción de la manera más profesional posible, ¿no? Nos podemos encontrar con, por ejemplo, una falta de información por parte del encargo. Muchas veces nos dan un encargo y nos pasa muchas veces, y aquí puedo hablar también desde la práctica como directora académica de Prosodia Translations. Nosotros recibimos todos los días encargos de traducción y hay encargos que son muy concretos y hay otros encargos de traducción que nos mandan un documento nos dicen tradúzcamelo a la lengua tal y bueno, pues no nos dicen nada más, no nos dicen para qué, para quién, para cuándo, en qué contexto, en fin, nos falta mucha información. Entonces es ahí también nuestra función, por así decirlo, como profesional de la traducción, recibir ese encargo de esa persona que nos ha hecho el encargo de traducción, toda la información que nosotros necesitamos para poder realizar el encargo correctamente dentro de o teniendo en cuenta la función comunicativa, el público meta, el para qué estoy traduciendo, para qué y para quién estoy traduciendo ese texto, ¿no? Sea el que sea.
Igualmente también los verbales, ¿no? El contexto del encargo es muy importante. Es decir, el medio también a través del cual va a ser, es decir, dónde se va a publicar. No es lo mismo hacer una traducción para una página web que hacer una traducción para una revista, que hacer una traducción de un blog, que hacer una traducción para un tríptico, que hacer una traducción de un contrato, que hacer una traducción de etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese contexto del encargo también es muy importante. Y muchas veces no tenemos esa información, lo cual nos dificulta el trabajo. Por eso estoy hablando de dificultades y no de problemas, porque nos dificulta el trabajo final de nuestra traducción, ¿no? Otras veces, como decía antes, nos encontramos también con la dificultad de la calidad de la traducción, es decir, la competencia del traductor. Si yo sé que como traductor no tengo suficiente competencia lingüística o de conocimientos terminológicos, por ejemplo, en ese ámbito, y veo que no voy a poder con ello, entonces, como buen profesional, tengo que, por una parte, apelar también a mi calidad, ¿no? Es decir, aquí tengo que ver a ver cómo yo consigo llegar a ese nivel para poder dedicarme a hacer traducciones de especialidad. Y bueno, pues muchas veces también hay que ser sincero y decir, pues, siento mucho, pero no tengo estas competencias y no puedo realizar este trabajo. Antes de realizar una mala traducción, una traducción que no sea suficientemente profesional. Nos encontramos a veces también con dificultades como el hecho de la direccionalidad. Y la traducción inversa es una dificultad enorme en el trabajo. Yo siempre lo digo, que siempre, siempre, siempre se traduzca de textos originales, nunca de textos traducidos. Cuantas más vueltas se le haya dado a ese texto, cuanto más procesos haya o por más procesos haya pasado ese texto, más difícil va a ser, lógicamente, llegar a una traducción profesional en la lengua meta. Pues a intentar aquí que la traducción, o sea, no hacer una traducción inversa, sino siempre hacer una traducción directa. Lo mismo sucede también con las dificultades específicas, ¿no? Como por ejemplo la expresión, la comunicación, la funcionalidad, ¿ya? ¿Soy capaz de comunicarme, de llegar a esa funcionalidad, esa función comunicativa en el texto meta? ¿Soy capaz de realizar ese trabajo de una manera profesional? Y luego también a veces nos encontramos con dificultades en la traducción de textos de especialidad desde el punto de vista de las fuentes de referencia. Es decir, muchas veces no tenemos suficientes glosarios, no encontramos bancos de datos, no encontramos terminología. Hay traductores que por realizar la traducción deprisa y corriendo, porque muchas veces los encargos de traducción son, pues tenemos muy poco tiempo, ¿no?, para realizar este trabajo y entonces no realizamos un análisis pretranslativo del texto, no realizamos un vaciado terminológico, no creamos un glosario, etcétera, etcétera. Pues luego nos van a faltar esas fuentes de referencia y vamos a probablemente poder, vamos a llegar a producir quizás errores, ¿no?, desde el punto de vista de la terminología, pero también desde el punto de vista lingüístico, de contenido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas fuentes de referencia son muy importantes. Tenemos que saber qué significa hacer un buen vaciado terminológico, qué significa realizar un glosario, por qué todo buen traductor necesita realizar un glosario, ¿no? Porque eso va a ser después lo que nos va a facilitar la recuperación de información el día de mañana cuando vayamos a volver a realizar una traducción otra vez en ese ámbito o en ese contexto, ¿no? Por lo tanto, esto es algo, es una condicio sine qua non para todo buen traductor profesional, ¿no? Y luego, lógicamente, también la mediación lingüística y cultural, ¿no? Es decir, aquí tenemos que aprender también, y a veces puede resultar una dificultad si yo no me encuentro capaz de realizar esa mediación lingüística y cultural, porque hay algunos traductores que son capaces de realizar una mediación lingüística, pero no cultural, ¿ya? Y si queremos ser profesionales, tenemos que ser capaces de realizar las dos mediaciones, como os decía al principio, ¿no? Es decir, no solamente pasar la información, ¿no?, de la caja A a la caja B, sino que tenemos que realizar ese proceso de transformación,
ese proceso de transformación tiene que ver no solamente con nuestros conocimientos lingüísticos, sino también con la cultura y con la sociocultura de la lengua materna. Os he dado un poquito una visión general de cuál es la diferencia entre los problemas y las dificultades de la traducción, y me gustaría ahora comentaros un poco qué estrategias se pueden aplicar para solucionar estos problemas o estas dificultades que nos podemos encontrar a la hora de realizar una traducción de especialidad. Voy a empezar aquí con el código verbal, es decir, con el discurso escrito, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos puede ayudar a la hora de solventar esos problemas, ¿no? O quitarnos del medio esas dificultades? Una de las cosas que es muy importante y que yo siempre les comento también a los alumnos o a las personas que asisten a mis webinarios o incluso también a los... Dentro de Prosodia, ¿no? De Prosodia Translations, cuando trabajamos, somos un grupo de cuatro mujeres que trabajamos y cada una trabaja con su combinación de lenguas y lógicamente nos aportamos también estrategias y ayudas para apoyarnos mutuamente y poder solventar, ¿no?, todo este tipo de problemas. Y una de las cosas más importantes que yo siempre digo es esa posibilidad de ser capaz de adaptar esas referencias culturales. Eso es algo absolutamente necesario y que yo me doy cuenta que muchas veces, tanto en las universidades como a veces en las academias, en los que se preparan a profesionales de la traducción, quizás se hace poco hincapié en esto. Se hace mucho hincapié en la teoría, se hace mucho hincapié en esa adaptación lingüística, en la adaptación del contexto, etcétera, etcétera, pero muchas veces se nos olvida que es esa adaptación de referencias culturales. Y entre otras, la adaptación de referencias culturales significa el cómo decir o cómo transmitir la información que está, en este caso, en una traducción por escrito, y la traducción que yo estoy interpretando. Es decir, esa información que me están dando por escrito y esa información que yo estoy interpretando, porque no se nos debe olvidar que un traductor en realidad lo que hacemos es interpretar, de ahí venía la palabra también, ¿no?, del intérprete. El intérprete lo que hace es interpretar el contenido y pasar esa interpretación suya propia a la otra lengua. Por eso no se nos debe tampoco olvidar nunca que no hay una solución a una interpretación o no hay solo una traducción para un texto, ¿no? O sea, que tenemos muchas traducciones diferentes porque cada traductor interpreta también esa información de manera diferente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando adaptamos esas referencias culturales es pasar esa información que tenemos, que se nos da por escrito, más todo lo que está entre líneas, más toda esa interpretación que yo recibo cuando me pongo en contexto, y esa información pasarla a la otra lengua, pasarla a la lengua meta. Lo mejor es... O la mejor solución sería como traductor si además yo encuentro una equivalencia, quizás lingüística, quizás semántica. Pero sobre todo, y aquí es cuando entra en juego la funcionalidad de la traducción, sobre todo, lo que tengo que hacer es adaptarlo. Es decir, que lo que yo estoy leyendo en la lengua A y lo que yo interpreto cuando leo eso en la lengua A sea exactamente lo mismo, con los mismos sentimientos, ¿no?, con la misma, con todo lo que está alrededor, ¿no?, el mismo contexto, la misma funcionalidad en la lengua B. Y ahí es donde nos encontramos esa adaptación de las referencias culturales. Y prácticamente prácticamente sin hacer una adaptación de las referencias culturales no va a ser posible hacer una buena y profesional traducción. Lógicamente, luego también esa adaptación lingüística hay que tener muy en cuenta, es decir, el que yo tenga, por ejemplo, en el texto de partida una oración simple o un presente o un pretérito imperfecto o una oración en pasiva, eso no quiere decir que yo tenga obligatoriamente que utilizar la misma estructura lingüística en la lengua meta, ¿vale? Ahí lo que tengo que hacer es una adaptación lingüística, lógicamente, ¿no? Muchas veces nos sucede que, por ejemplo, nos
encontramos en la lengua de partida una oración muy larga, una oración compuesta muy larga, y en la lengua meta vemos que si partimos esa oración, por ejemplo, compuesta y hacemos de ella dos oraciones simples, o le ponemos una coma, o le ponemos un punto, etcétera, el texto va a tener más contenido, va a tener más significado, ¿no? Por lo tanto, aquí también estaríamos haciendo una adaptación lingüística. Muchas veces también lo que tenemos que hacer es una adaptación de los estereotipos, ¿no? Y esto también es algo muy importante, y sin esos conocimientos culturales difícilmente vamos a hacer una adaptación de los estereotipos. Es decir, los estereotipos que nosotros nos encontramos en la cultura de la lengua A no son los mismos que los estereotipos que nos vamos a encontrar en la lengua de la cultura B. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esos conocimientos culturales para saber adaptar esos estereotipos para que, otra vez, repito, la información sea la misma en una lengua y en otra, en ese proceso de traducción que estoy haciendo. Igualmente, lo que tenemos que hacer es adaptarnos también al medio y al receptor. Esto es algo que no se nos debe olvidar, y que muchas veces, que desde el punto de vista del trabajo nuestro del traductor, nos resulta un poco complicado, porque, claro, nosotros tenemos que saber primero quién es el público meta, quién es el receptor, para quién va dirigida la traducción, para poder hacernos una idea de cómo dirigirnos a esa persona. Y también el medio, como os decía antes, no es lo mismo hacer una traducción de una página web que hacer una traducción de un texto turístico para un folleto de la oficina de turismo, que hacer la traducción de un contrato, que etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ese medio es muy diferente si estoy traduciendo una página web que va a ser publicada en internet, a esa traducción de un contrato que va a ser después imprimido y va a ser entregado al cliente, que la traducción de un tríptico turístico que va a ser también ser imprimido y va a ser colocado en una ventanilla de información turística, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ahí a veces, como traductor, me tengo que adaptar al medio. Y esa adaptación al medio significa que tengo también un espacio concreto para poder realizar esa traducción que tengo que hacer. Y dentro de ese espacio concreto y de esa maquetación que yo tengo, tengo lógicamente también que meter ese contenido. Por lo tanto, eso a veces es una dificultad, por así decirlo, y también una estrategia, ¿no? Cuanto antes comience yo a estudiar el medio y el receptor, más fácil va a resultar después esa adaptación, ¿no? Porque si yo traduzco un texto, me lo entregan en Word y yo lo traduzco, y después me dicen, ahora métemelo por favor en el espacio de un tríptico, y de repente te das cuenta de que has traducido tres páginas y solamente tienes espacio para meter una. O sea que cuanto antes lleguemos a esa información, antes nos vamos a poder solventar este problema. A veces la sustitución también de expresiones idiomáticas es interesante, no siempre hay equivalencias dentro de las expresiones idiomáticas o dentro de dichos, por ejemplo, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso también hay que hacerlo. Muchas veces nos puede resultar también una estrategia de traducción cambiar de enfoque. Es decir, mirar a ver cómo podemos enfocar el texto, es decir, esa interpretación que nosotros les damos al texto desde otra visión, con otras gafas, por así decirlo, y esto nos puede también ayudar a solventar ciertos problemas o acabar con ciertas dificultades dificultando el trabajo, valga la redundancia. La compensación de información: cuando no tenemos suficiente información, necesitamos después compensar esa información. Y si esa información no la tenemos desde el punto de vista del encargo de traducción, hay que pedir la información. Y si se trata de una información que tiene que ver con nosotros, con nuestros conocimientos, lógicamente también hay que compensar. Cuando vamos a traducir, por ejemplo, el nombre, un nombre de una empresa, la marca de una empresa, el logotipo de una empresa, aquí también sería importante tener ciertas estrategias, dependiendo también del ámbito en el que nosotros nos solemos mover, ¿no? Por ejemplo, yo en el ámbito, o uno de los ámbitos en el que trabajo mucho, la publicidad, pues aquí ya con la experiencia y con los años se desarrollan también ciertas estrategias de marketing o lingüísticas,
personas, etcétera, que te ayudan, ¿no?, a solventar quizás estos problemas desde el punto de vista de cómo traducir una marca, un nombre, un logotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo también a la estrategia del marketing. Eso es muy importante cuando vamos a traducir, por ejemplo, textos de marketing. Por cierto, que si alguno de vosotros había pensado que los textos de especialidad solamente tienen que ver con los textos jurídicos, médicos, técnicos, etcétera, etcétera, comentaros que los textos de especialidad también, perdón, los textos turísticos también son textos de especialidad, los textos de marketing también son textos de especialidad y muchos otros ámbitos y campos que a veces se piensa uno que no tienen suficiente especialidad como para tratarlos y no es así, ¿vale? Bueno, estas serían estrategias desde el punto de vista del código verbal, pero también me gustaría presentaros o hablaros del código visual. ¿Por qué? Porque el código visual también es algo muy importante y que muchas veces se les olvida, sobre todo a los traductores que están empezando, ¿no?, esa carrera de traducción. Sin ir más lejos, hace unos años, cuando estuve de profesora invitada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ahí estuve haciendo una charla, un curso, y bueno, pues les presenté un tríptico turístico en alemán y les pedí por favor que me lo tradujesen en el español. Primero les di unos conocimientos teóricos sobre cómo se hacían estas cosas, sobre la terminología, sobre el análisis del texto, etcétera, etcétera, pero no les dije absolutamente nada del código visual, es decir, no les dije absolutamente nada de lo que significaban o podían significar esas fotos que aparecían en ese tríptico, el color, por ejemplo, o los colores que se usaban, el tamaño de las letras, yo qué sé, los subtítulos, etcétera, etcétera. Es decir, ese código visual, todo eso que nos sugiere lo que no es verbal, lo que no está por escrito, todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos pero que no leemos, todo eso que nos sugiere. ¿Qué nos sugiere? ¿Por qué algunos colores nos sugieren una cosa y no otra? ¿Por qué unas imágenes nos sugieren una cosa y no otra? ¿O por qué quizás una imagen sugiere en una persona, es decir, en un traductor, una cosa y en otro otra? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y en este seminario no les comenté nada del código visual. Ellos comenzaron a realizar la traducción. La traducción verbal la realizaron muy bien, muy buena calidad, eran muy buenos estudiantes. Pero al final, cuando hablamos y estuvimos haciendo un poco un feedback y dándonos feedback unos a otros, etcétera, etcétera, les comenté el hecho de que prácticamente nadie se había fijado en lo que había en ese tríptico, es decir, primero en cómo estaba estructurado, en que era un tríptico, en un díptico o cualquier otra forma, ¿no?, de presentar esta información, en las fotos que había dentro, en los colores, en el tamaño de las letras, en lo que sugerían esas fotos, ¿no?, es decir, esas imágenes que nos presentaban ahí, y que lógicamente tiene muchísimo que ver con el público meta. Ese código visual no tiene traducción. Ese código visual no tiene traducción, no tiene traducción verbal. Pero nosotros como traductores tenemos que traducirlo. Es decir, tenemos que darnos cuenta de qué sugieren nosotros y qué significa esas imágenes, esas fotos, esas gráficas, esos colores, o si, por ejemplo, bueno, pues estamos haciendo una traducción, una subtitulación de un vídeo, etcétera, etcétera, esos elementos fonológicos también, ¿no? A veces música, si estamos traduciendo el contenido de un vídeo, por ejemplo, la música, las imágenes que aparecen, todo eso es importantísimo. Y eso no tiene una traducción verbal, pero sí tiene una traducción visual que nosotros tenemos que analizar y tenemos que traducir también, es decir, si nos encontramos, por ejemplo, fotografías, imágenes que vemos que en el público meta, de la cultura meta, de la lengua meta en la que vamos a traducir, no pueden ser utilizadas o por lo menos no en ese ámbito o no en ese contexto, porque sugieren o podrían sugerir en ese público o meta algo completamente diferente a lo que sugiere en la lengua A y en la cultura de la lengua A, ¿no? O sea que aquí vemos que
Eso también tenemos que tenerlo en cuenta y que muchas veces se nos olvida. Colores, la importancia de los colores, ¿no? La importancia de los colores, ¿por qué? Pues, por ejemplo, desde el punto de vista de las banderas son muy importantes los colores. Desde el punto de vista político son muy importantes los colores. Sin ir más lejos, también hay muchos ejemplos de traducciones que se hacen al alemán, por ejemplo, o a países germanoparlantes, en los que no se puede utilizar, por ejemplo, el marrón como color. ¿Por qué no se puede utilizar el marrón? Pues porque el marrón es un color que, bueno, hoy en día cada vez menos, pero sigue teniendo una connotación muy negativa, porque era el color de los uniformes nazis, ¿no? Por lo tanto, aquí hay cosas que son totalmente culturales, son códigos visuales, hay que tener en cuenta, ¿no?, que no se pueden traducir verbalmente, pero que tenemos que transferir, que tenemos que transmitir parcialmente, ¿vale? Y aquí hago referencia tanto a las imágenes como a los colores, como también a todos esos pues elementos fonológicos, fonéticos, de prosodia, etcétera, etcétera, que también habría que tener en cuenta desde el punto de vista del discurso, desde el discurso oral. Me vas a perdonar, Alfonso, si tardo un poquito más del tiempo que habíamos quedado, que iba a tardar la presentación. Si no te importa, me daré prisa y a ver si consigo acabarlo en 15 minutos. Pero me quedan algunos puntos importantes que tratar, como por ejemplo el funcionalismo de la traducción. Y esto del funcionalismo de la traducción es algo también absolutamente importante y que intento yo meterles como con un embudo a mis alumnos en la universidad y a todos aquellos a los que imparto también seminarios en el ámbito de la traducción. No hay una buena o no existe una buena y profesional traducción si no es funcional. Por mucho que la trabaje, por mucho que la lime y por mucho que yo me moleste y me esfuerce en dedicarle todo el tiempo posible y todas mis cualidades y mis capacidades a una traducción lingüística, semántica, etcétera, etcétera. Si esa traducción no es funcional, es decir, no cumple una función comunicativa y además la misma función comunicativa que cumple ese texto en la lengua de partida, en la lengua, no es buena traducción. No es buena traducción, ¿vale? Y esto es algo que no se nos debe olvidar jamás. Por lo tanto, ¿qué es importante para que yo como traductor profesional sepa cuál es la función de ese texto que voy a traducir? Primero, importantísimo, el encargo de traducción. En ese encargo de traducción yo tengo toda la información, o tendría que tener toda la información que necesito, ¿no? ¿Para quién voy a traducir? El público meta. ¿Para qué voy a traducir? Es decir, ¿cuál es la meta de ese texto? No es lo mismo traducir un texto informativo que un texto argumentativo, que un texto descriptivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que un texto narrativo. No es lo mismo vender un coche que vender una lavadora, que vender un viaje a las Islas Canarias, ¿no? Entonces, ese encargo de traducción es muy importante, ¿no? Y luego, importante también es saber cuál es la tipología textual de ese verbo, de ese texto, perdón, delante de qué tipo de textos me estoy encontrando. Y para eso lo que tengo que hacer es un análisis pretranslativo del texto base, analizar ese texto, leer el texto. Y una vez que haya leído el texto, y es que esto yo lo sigo haciendo también como traductora después de más de 20 años, sigo, antes de ponerme a trabajar, tengo que leer el texto, aunque sean 20 páginas, aunque sean 40. Aunque sea una lectura por encima rápida, tengo que leer todo el texto. ¿Por qué tengo que leer ese texto? Primero, porque tengo que saber de qué va. Segundo, porque tengo que saber qué tipología textual tengo delante. Tercero, porque tengo que ver qué tipo de estructura, qué estructura tiene ese texto. Y, lógicamente, toda esa información luego yo la tengo que pasar a la lengua a la que yo voy a traducir, ¿vale? O sea, que si yo no sé la estructura que tiene ese texto, la tipología de ese texto, no entiendo de qué va el texto, no me doy cuenta de si tiene terminología o no tiene terminología, no, jamás voy a poder realizar una traducción en la otra lengua, ¿vale? O sea, que tengo primero que analizar ese texto, aunque me cueste tiempo, y con el tiempo y con la experiencia se realiza de una manera más rápida que al principio, lógicamente, pero tengo que hacerlo. ¿Cuántas veces no he visto yo a personas ponerse a traducir, darles un encargo de traducción y ponerse a traducir desde la primera línea?
Traduzco la primera línea, traduzco la segunda línea, traduzco la tercera línea y luego de repente se dan cuenta de que, uy, pues parece que estoy traduciendo un texto argumentativo, pero la verdad es que no lo estoy redactando con las características textuales que tendría que tener el texto argumentativo en la lengua en la que voy a traducir. Es que no se puede empezar a traducir desde la primera línea sin saber qué se va a traducir, sin saber de qué trata el texto, sin saber qué tipo de texto es, sin saber si tengo terminología, en qué campo voy a trabajar. Y si tengo terminología, sin hacer un vaciado terminológico, sin crear mi glosario. O sea, eso es importantísimo. Como buen traductor, necesito una buena base de datos, necesito un buen glosario y necesito también una buena, hoy en día, pues aplicación o programa con el que yo pueda trabajar. Porque con el tiempo necesito mis memorias de traducción, necesito mis glosarios, necesito esas plataformas y programas que me ayudan a recuperar la información. Y esto se lo comento mucho también a mis alumnos. La recuperación de información es uno de los puntos más importantes a la hora de realizar un buen trabajo, pero no buen trabajo desde el punto de vista de que sea concreto, de que sea equivalente. No, no, de que sea rápido, de que sea eficiente. Porque un buen trabajo no solamente aquel que se realiza concienzudamente, sino aquel que se realiza también de manera eficiente. Por lo tanto, no puedo realizar una traducción sin, sin hacer un análisis pretranslativo de ese texto base. Y cuando estoy haciendo ese análisis pretranslativo y he marcado, me he mirado todas esas cosas que ya acabo de comentar, además de eso, tengo que mirar a ver si me encuentro con problemas y con dificultades de la traducción, que es precisamente eso que hemos visto antes. Es decir, ¿qué problemas tengo? ¿Cómo los puedo solventar? ¿Qué dificultades tengo? ¿Cómo me puedo quitar esas dificultades de encima? Y cuando todo eso, cuando todo eso esté arreglado, me lo haya mirado y haya dado esos pasos, entonces es cuando sé que mi texto es funcional o que va a poder ser funcional y puedo empezar a trabajar con él. Antes de acabar, me gustaría hablaros también de la importancia del encargo de traducción, sobre todo para todos aquellos que vayáis a empezar o que estéis empezando en el ámbito de la traducción. La importancia del encargo de traducción es importantísimo para poder realizar bien nuestro trabajo como profesionales de la traducción. Primero, tenemos que mirar a ver, como os decía antes, el destinatario, ¿no? Ese público meta. Es decir, eso es importantísimo. Tengo que saber para quién y, lógicamente, para qué. Es decir, la motivación del producto o la recepción del texto. Esas son las dos principales preguntas que me tengo que hacer siempre. ¿Para quién traduzco y para qué traduzco? ¿Vale? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es esa función comunicativa? Después, algo muy importante también es el medio por el cual se va a transmitir el texto. Como bien os decía antes, no es lo mismo que el medio sea un contrato que se imprime y se le da firmado al cliente, que una página web que nos vamos a encontrar en internet, que un tríptico que nos vamos a encontrar en una oficina de turismo, que el menú de un restaurante, en fin, etcétera, etcétera. El medio es muy importante porque tenemos que conocerlo para poder adaptarnos también a ese medio, ¿vale? Lógicamente, el momento y el lugar de la recepción del texto meta. Es decir, tengo que saber cuándo y dónde se va a recibir ese texto meta. Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo una traducción para una revista X, pues tengo que saber, el medio sería la revista de manera impresa, pero tengo que saber cuándo se va a por ejemplo, a publicar esa traducción que yo he hecho. Porque no es lo mismo que se traduzca, que se publique ahora, hoy en día, o sea, hoy, el día de hoy, perdón, a que se publique dentro de un año, de 5 años, o que yo haga una traducción y luego la persona que me ha dado el encargo de traducción la meta en el cajón y luego 5 años más tarde, me ha pasado algunas veces, sobre todo con textos de investigación, y luego 5 años más tarde, 3 años más tarde, la persona diga, bueno, pues mira, este texto ya me lo tradujo una vez, ahora resulta que lo voy a publicar, porque ahora me han dado el visto bueno para la publicación. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque igual hay que volver a revisar ese texto. Igual se ha cambiado algo, o se han cambiado, en fin, no sé, hay un montón de aspectos que habría que tener en cuenta, ¿no? Es decir, el lugar y el momento y el lugar de la recepción del texto meta también es algo que tenemos que saber y que conocer antes de ponernos a trabajar y a traducir, y luego también la función o las funciones deseadas del texto meta, ¿no? Es un poco como esa motivación también de la producción o la recepción del texto. ¿Cuál es esa función comunicativa y cuál es la motivación que tiene la persona que ha redactado ese texto? ¿Qué motivación tiene con ese texto? ¿Qué quiere con ese texto? ¿No? ¿Qué quiere conseguir con ese texto?
Voy acabando ya y quería hablaros de ese análisis pretranslativo, perdonadme, aquí falta una N, análisis pretranslativo, que se supone que es esto, ¿no? Primero empezamos con una lectura y comprensión del texto y del tema, es decir, después de leer el texto tenemos que preguntarnos de qué va, de qué trata, y a ser posible hacer un mini resumen mental, un mini resumen que sería un párrafo muy chiquitito, con dos, tres, resumírmelo para mí, y luego sacar de ahí una palabra, una o dos palabras, o sea, una idea central, ¿vale? Esto me va a ayudar luego a centrarme mucho más en el texto y en el contexto. Después, como os he comentado antes, la tipología textual y la función comunicativa, importantísimo, ¿vale? No es lo mismo traducir una carta que un correo electrónico, que una página web, en fin, ya os lo he ido comentando antes, ¿no? Esa tipología textual. Tengo que saber qué tipología textual es para saber cuáles son las características de la tipología textual en la lengua A y en la lengua B. Y cómo lo puedo yo, cómo puedo hacer yo ese proceso, ¿no? Y cómo puedo adaptar ese proceso. Y la función comunicativa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a traducir este texto? Después, lógicamente, tengo que hacer una extracción terminológica, un vaciado terminológico y un glosario. Debería hacerlo todo buen traductor que se precie. Y aunque al principio cueste trabajo, al final lo vais a agradecer porque vais a tener una memoria de traducción y vais a tener un glosario que va a suponer después una recuperación de información más rápida, por lo tanto, un trabajo más eficiente. Y después el trabajo de investigación y documentación relativa al tema. Es decir, si voy a trabajar en un tema concreto en el que no tengo suficientes conocimientos, tengo lógicamente también que informarme, hacer un trabajo de investigación. Por ejemplo, si estoy traduciendo un texto, pues yo qué sé, turístico, pues tendría que informarme, por ejemplo, sobre dónde se encuentran esos lugares. Si estoy haciendo una traducción, por ejemplo, de Viena, de Berlín, pues tengo que informarme, ¿no? ¿Dónde están, cómo son, cuáles son esos museos, esos monumentos, todas esas cosas, ¿no? O sea, tengo que saber. Y para eso tengo que investigar, no vale solamente con traducir las palabras, sino que tengo que investigar también esas palabras, ¿no? Y investigar el contexto y documentarme bien, lo suficiente como para poder realizar una traducción correcta. Por tanto, ese traductor profesional de textos debe siempre leer atentamente el texto original e interpretar su contenido sí o sí. Sin interpretar no podemos traducir porque los traductores interpretamos el contenido. Usar de manera inteligente los diccionarios, los glosarios, los bancos de datos. Reformular el contenido del texto original en la lengua meta a través de ese proceso de transformación del que he hablado al principio. Y, lógicamente, respetar siempre la función del texto y las particularidades impuestas por el público meta. ¿Vale? Eso es algo también que no se nos debe olvidar en ese proceso de transformación. Por tanto, esa labor del traductor consiste en naturalizar productos en una lengua y una cultura que han sido escritos en otra lengua y otra cultura en la cual rigen diferentes usos y convenciones, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Es decir, que en la lengua y en la cultura A rigen unos usos y unas convenciones completamente, ya sean culturales, lingüísticos, etcétera, completamente diferentes a los usos y las convenciones de la lengua B. Y esa es la labor del traductor, por así decirlo. Por lo tanto, el texto no es otra cosa más que una entidad global que debe funcionar siempre en una situación comunicativa. Sin situación comunicativa, sin contexto comunicativo, no tenemos texto, por lo tanto, tampoco tenemos traducción. Y aquí sí que acabo. Alfonso, no sé si estás por ahí, os doy las gracias por haber estado presentes en este webinario, el cual he alargado un poquito más de lo que había comentado al principio. Espero que no os haya importado, pero espero también que hayáis conseguido quedaros con estos fundamentos de la traducción de especialidad, o la traducción de textos de especialidad, los aspectos más importantes. Lo he conseguido hacer de manera concisa y concreta hoy, pero espero que haya sido por lo menos suficiente input como para solventar algunas de las dudas que hayáis podido tener. Voy a acabar y voy a dejar de compartir pantalla con vosotros. Y vamos a ver si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien?
Vale, bueno, Alfonso nos ha dicho que se tenía que ir a otra reunión, así que puedo yo terminar tranquilamente la reunión. ¿Tenéis alguna pregunta? Me podéis escribir por el chat. Ya veo que de momento solamente estáis dando las gracias. Soy yo la que os agradezco a todos vosotros vuestra presencia, vuestra asistencia hoy. Y como digo, espero que hayáis podido llevaros un valor añadido de estos contenidos que os he presentado hoy. En caso de que tengáis preguntas, de que queráis comentarme algo, siempre nos podéis escribir un correo electrónico a Prosodia Translations, o sino también a través de Translastars, con el que Prosodia Translations coopera. Y comentaros que bueno, no os olvidéis de mirar de vez en cuando, tanto en la página de Prosodia Translations como en la página de Translastars, porque para septiembre ya tenemos, por lo menos desde el punto de vista de Prosodia, tenemos ya organizados algunos webinarios, incluso masterclasses, etcétera, etcétera, en septiembre, octubre y noviembre, que espero que sean también de vuestro interés. Alguien me está haciendo una pregunta por aquí. ¿Es necesario tener cierto tipo de formación para ser un traductor técnico? En realidad, lo que se necesita es tener la formación de traductor y o intérprete, ¿no? Es decir, eso yo creo que es fundamental, aunque bueno, pues también hay muchos traductores que se hacen con el tiempo. Es decir, hay también personas que se dedican a la traducción sin haber pasado por un estudio universitario. Yo siempre lo recomiendo porque, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, pues se presentan muchas muchos factores, muchas visiones, muchos contenidos que nos ayudan, ¿no?, a la hora de realizar nuestro trabajo, o sea, en la práctica. Aparte de eso, existen después, lógicamente, también estudios o másteres especializados en traducción de especialidad, que pueden ser, pues a veces hay másteres especializados en traducciones técnicas o traducciones jurídicas o médicas, etcétera, etcétera. O sea, sí que hay también cursos de formación o másteres de formación que te pueden ayudar aquí a prepararte, pero en realidad yo creo que si tú ya eres traductor y quieres dedicarte a esto, la verdad, lo que más ayuda, o sea, lo que más de todo es practicar, 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 meterse a ello y trabajar duramente. Si tienes cooperaciones con alguien o puedes cooperar con alguien o tienes alguien que te pueda ayudar al principio, pues esto también sería, creo que muy interesante, pero bueno, importante también para tu desarrollo en este ámbito, ¿no? Para poder después, pues, tener más conocimientos en el ámbito también de la técnica y bueno, pues encontrarte tú también más a gusto a la hora de realizar este tipo de trabajos. Pero aparte de eso, pues yo creo que, bueno, la formación siempre está bien, pero la formación sin la práctica pues tampoco es suficiente, por lo tanto siempre necesitamos, o sea, lo uno va acompañado del otro. Veo que no tenéis ninguna pregunta más. Estoy mirando un poquito el chat, pero veo que no hay ninguna pregunta. Espero que no se me haya quedado a mí nada en el tintero, pero tampoco a vosotros. Os agradezco mucho vuestra asistencia hoy. Vuelvo a deciros que en septiembre, si queréis, podemos vernos otra vez en esta plataforma, en Translastars, con unos nuevos cursos que haremos en cooperación, o sea, Prosodia Translations en cooperación con Translastars. Y bueno, aparte de eso, pues podéis seguirnos en las redes sociales, etcétera, etcétera, para estar al tanto de todas las actividades que vamos organizando. Y sin más información, os dejo aquí. Y os deseo muy buenas tardes para los que viven en el ámbito hispanohablante, muy buenas noches ya casi para los que se encuentran en el ámbito germanoparlante. Y sin más, me despido de vosotros y os deseo unas buenas tardes o noches. Hasta luego, muchas gracias.
Sergio, has levantado la mano, no sé si quieres decir algo. ¿Sergio?